Hola amigos, buenas tardes. Hoy grabamos por la tarde porque por la mañana hemos tenido que hacer alguna que otra revisión médica, de estas de la ITV que te mandan de vez en cuando y no hemos podido, ¿vale? Y lo digo por la luz, porque la luz de la mañana es mucho más bonita que la luz de la tarde. No, no lo voy a decir. Escúchame, por favor, que quiero que no se me olvide. Las micorrizas, ¿vale? Que mucha gente me ha dicho, cuidado Paqui, que son hongos y el hongo no le puede dar el sol. Yo sinceramente no lo sabía, porque en el paquete no venía más explicación que esta, o sea, ninguna. Cuando tú compras en un fitosanitario, en un sitio donde vendan cosas fitosanitarias, o le preguntas al vendedor, el vendedor más o menos te explica. Yo, por ejemplo, sé que el quelato de hierro de las hortensias no les puede dar el sol. Por lo tanto, pongo una capa, luego pongo tierra y luego la riego, ¿vale? Pues esto yo no lo sabía. Muchísimas gracias a todas las personas que me lo han dicho. Afortunadamente, yo a las plantitas, sabéis que les ponemos piedra de pomice, ¿vale? Para que las proteja del sol y del frío. Y al mismo tiempo las ha protegido del sol para el micorrizas. Aunque están bajo la malla sombra, como aquí siempre hace sol, más o menos siempre hace sol. Estamos en un, chicos, yo no sé cómo deciros, muy raro, porque sí que siempre ha hecho sol aquí, pero también ha hecho por la noche fresco y por la mañana mucho fresco y ahora pues no lo está haciendo. Entonces, que ha cambiado un poco toda la climatología. Otra cosa que quería comentar es que una persona del canal me ha dicho que le pongo sistémicamente a las plantas para protegerlas del hongo, creo que pone, ¿vale? Pues yo del hongo, para el hongo, lo único que le pongo es que ella me ha comentado que ella tan solo conoce el foliar, ¿vale? El que le pones a la parte de arriba de las hojas, pero que a la parte de la tierra no conoce ninguno, o ninguno le da. Hemos estado mirando nosotros en internet, pero yo sinceramente no le puedo decir tal o cual marca, porque lo desconozco, porque nosotros nunca lo hemos hecho. Nosotros ponemos azufre, ¿vale? De vez en cuando ponemos, al agua le ponemos agua oxigenada, porque la oxigenada no les gusta, y también la gente suele poner carbón, ¿vale? Para proteger del hongo y luego que sea muy, muy mineral el sustrato si vives en un sitio húmedo. ¿Perdón? Ah, mi marido dice que él usa la ceniza de la chimenea para el huerto suyo para evitar el hongo, ¿eh? No sé. Sí, pero papi, tú me dijiste que lo ponías alrededor de las macetas para evitar insectos. Ella no habla de insectos, habla de hongo. Mi niño, no es lo mismo. Entonces, eso, que la gente le pone eso. Yo no te puedo decir exactamente cuál sería mejor, porque nosotros le ponemos eso o lo que sí que hemos puesto en alguna ocasión, cuando ha habido mucha cochinilla al agua, hemos hecho una botella de agua con la dosis que nos indica el oxicloruro de cobre, que eso sí que elimina la plaga de cochinilla algodonosa y otro tipo de insecto, pero el hongo no, ¿vale? Entonces, pedir perdón por las micorrizas, que yo desconocía lo del sol, por favor, más que nada porque si vosotros, y yo os decía, le pongo un poquito por encima, sí, para que cuando riegue llegue a la raíz, pero yo le pongo piedra de pomice, entonces no le daba el sol, pero tampoco avisé de que no le podía dar el sol. Bueno, pues vamos a empezar, que yo me enrollo muchísimo. Bueno, pues como os iba diciendo, habréis visto en la previa cómo Ricardo os ha enseñado todas las plantas de Pascua o Estrella Federal o Nochebuenas, que llamáis, podadas todas y colocadas en su sitio hasta que llegue el verano, porque ahí les da un poquito el sol de mañana y luego tienen sombra. Y cuando es verano
que tenemos allí un árbol que se llena de hojas, ese árbol le da la sombra que necesita, pero por la mañana también reciben un poquito de sol. Acordaros de que todas las plantas que florecen, aunque sean de sombra, necesitan un poco de sol, ¿vale? Pues esperemos y recemos para que las que se me pusieron malitas quieran volver a florecer, porque sinceramente no sé lo que les puede. Bueno, pues chicos, veréis. No sé si me habréis dado cuenta que me he dado la vuelta. Es que ha llegado mi nuera a buscar a los niños para llevarlos al fútbol y mi hijo ya se los ha llevado. Así que hemos estado un poquito hablando de eso. Uy, pero si lo ahora los dos, bueno, no pasa nada. Seguimos. Seguimos, ¿vale? Otra cosa que quiero decir, que no se me olvide. Mirad, esto es un Aeonium velour de aquí, de mi casa. Te lo dejo ahí, mi amor, para que tú veas todos los hijitos que tiene. Pues ese Aeonium es para una chica que se llama Kelen, que se pensará que me he olvidado. No me he olvidado, pero no te puedes imaginar la de cosas que tengo que hacer. A veces le digo a mi marido, Cari, me voy a apuntar al gimnasio. Y dice mi marido, antes búscate una hora, un ratito para apuntar, porque es que no damos abasto. Bueno, pues nada, lo dicho, vosotras perdonad, pero yo voy a lo mío. Preguntaba por Happy. Mira, Esther, que te preguntaban por ti, cariño. Mira, Esther, me Preguntaba habla. Esther y yo le he dicho que estás malito Sí, otra vez. Mira al Happy. papá. Hola, hola. Es que Esther, una nena del canal, preguntaba por Happy, que hacía varios vídeos que no lo veía. Bueno, pues nada, voy a... Mirad, estos son unas plantitas que son de rodearte de vida. A mí este año me ha dado por los aeoniums. Dios quiera que se me den todos. Los comunes los tengo preciosos, pero preciosos. Pero estos están ahí en el invernadero, así como los que tengo de este tipo, ¿vale? Y a ella es que tengo muchas. Entonces ellas hacen listas y a mí me gustaría comprarles a todos un poquito a cada uno, pero es que tengo muchas y... Y las tengo, mira, esta la tengo, lo sabéis. Es la Pulvinata Devoción. Mirad. Mirad qué bonita está y qué rojita está la mía, ¿vale? Pero es muy chiquitina. Y yo había pensado, la vi un poquito más grandecita. Y esta parece, mirad, parece, así se verá mejor, que quiera crestarse. Pero no se hace ancha la pala, tan solo se han arremolinado ahí las rosetas. Entonces esa no me gustaría tocarla por si acaso, porque ¿sabéis qué? Que a mí no me gustaban las crestadas. Cuando salía alguna crestada que la gente, yo decía, no sé por qué, pues no son bonitas. Y ahora resulta que me encantan. Bueno, pues así. Vamos a seguir. Mirad, y estas que tengo aquí también las vamos a poner en su sitio. Estas son de Villa Maravilla, las tengo un montón de tiempo, pero no nos ha dado tiempo a ponerlas en tierra. Así que hoy sí que sí, vamos a hacerlo. Vamos a esperaros un segundo, parece que vaya a cantar la canción, vamos a contar mentiras. Voy a ver si en esta macetita me cupieran los dos Aeonius Pink. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque resulta que esta está igual que el primer día. Vino con hijuelos, tiene hijuelos, pero no se ha puesto más grande, ni más bonita, ni nada. Mirad, vinieron a la vez. Mirad este medusa. Mirad cómo están sus hijuelos. Entonces yo digo, no sé si es que necesitará compañía para que le anime. Claro, ese también, me lo dijo. Este es el que yo tenía, pero yo ya lo compré así, Ricardo. No ha ido a más. Y este me dijo, sí, me dijo Erika que también tenía hijuelos. Este viene de un sitio que hay menos sol que donde vive César. Este es de César Aguilera y este es de Rodearte de Vida. Ella vive en un sitio de la montaña, hace un frío del narices ahora. Lo tiene en un invernadero, pero veis cómo tiene menos sol, tiene menos color.
Esperemos que aquí cojan más color. Bueno, pues ya sabéis que la tierra que se utiliza para los aeoniums no es la misma que utilizamos para las echeverias y para el otro tipo de suculentas, ¿vale? Son distintas. Porque, a ver, es que este, mira, fíjate, tiene ahí otro hijuelo, abajo los que te he enseñado, en fin. Vamos a ver. A ver si me caben ahí los dos, porque yo esta mañana no lo he pensado en coger una macetita más grande, la verdad. No lo he pensado. Sí que no me gusta mucho descubrirles mucho ahora por la época que es, pero es que ahora es su época. Ahora es la época, así como las echeverías, ¿no? Es la época en la que ellos se ponen grandes y bonitos. Por eso me llama tanto la atención que esté ese esté igual. Igual, está en formol. Yo digo, bueno, me lo oís decir muchas veces. Cuando se queda como muy estancadito la planta, a ver, que eso le pase a una echeveria o a una sedeveria, que ahora no es su momento, pues dices, oye, parece que sea un poco normal, pero que le pase a un aeonium, que ahora es cuando ellos emergen, sí que es cierto, yo siempre digo lo mismo, que aquí este año no está haciendo frío y les ha costado mucho, mucho, mucho. Eso es la piedra, ¿vale? Yo ayer intenté descubrir un poco. A ver, corazón, ¿cómo tienes tus raíces? Porque es que no entiendo por qué no vas. No sé por qué no va. No lo entiendo. Está ahí paradito, paradito. Igual es que yo lo enterré demasiado. Fijaros, es que las plantas son así. No quieren a lo mejor. No lo sé. Sinceramente os digo, ahí no me caben los dos. Entonces lo que voy a hacer es volverla a poner, ahora que le he visto las raíces y que no tienen nada, de nada, lo pondré más altito, a ver si es que lo que no quiere es que yo lo entierre tanto, ¿vale? Otro día os enseñaré todas mis echeverías pequeñitas que tengo variegadas o delicadas y lo que haremos será ponerle micorrizas, ahí madre mía cuando uno tiene una manía, micorrizas, a ver si les ayudamos. Pues veis, lo he despejado ese trocito para ver si es eso lo que quería, porque de verdad que no entiendo cómo los hermanos que vinieron con él están tan bonitos y este no va. A este le puse ayer, pero se las puse por encima. Voy a ponerle las piedras. Más que nada porque ahí había micorrizas a la parte de abajo. Entonces posiblemente luego le pondremos nosotros más, un poquito más de piedra, por si estuviera en la parte de arriba, taparlo. Bueno, pues yo lo he descubierto por ese motivo, porque no entiendo, cariño, ¿por qué no vas? Está pequeñito, no hace tanto frío como para que él se cierre, además es cuando él tendría que decir allá voy. No entiendo, de verdad, ese ya lo teníamos, ya lo sabéis que ese no es nuevo. Ese ya lo teníamos. Tiene un color precioso porque viene de Almería, me parece que es el Ejido, Almería. Y este viene de Jérica, que es un pueblo de la montaña de Castellón, muy cerquita de Teruel. Y en Teruel hace un frío que pela. A veces están a 10 y 12 grados bajo cero. Ella lo tiene en un invernadero, pero claro, no tienen tanto sol como a lo mejor tiene elegido.
¿Vale? Pues vamos a subir un poco más. Voy a hacer lo mismo, voy a dejarla bastante arriba, a ver si eso es lo que quiere. Porque no lo entiendo, porque aquel está tan paradito y estos otros están tan bonitos, porque mira que están bonitos, de verdad os lo digo. Papi, la otra. Sí. Pues sí, tienes toda la razón. Ahora no le ponía esto. Mirad, me han preguntado también lo de las micorrizas. Las micorrizas yo tampoco puedo deciros que irán fenomenal, qué tal, qué cual. Yo es la primera vez que lo utilizo. Esto es caro. A mi marido y a mí nos pareció caro. Este es pequeñito, el sobre, y no salió demasiado caro por el tamaño, ¿vale? Pero yo considero que es caro. Entonces, lo digo porque alguien me preguntó del canal y yo le dije, si a ti te ha ido bien el osmocote, no te preocupes. Yo es que me gusta probar todo lo que dicen, sinceramente, porque así también puedo opinar, ¿vale? Si no, no puedo opinar de cómo va o cómo deja de ir, o si es interesante o si no, ¿sabéis? Pero si os va bien el osmocote siempre ha ido muy bien para ayudar a nuestras plantitas. Esto es una, para mí es una novedad. Para mí es una novedad que además me la indicó el señor para las mandalas. O sea que yo intenté ponerlo a todo. Lo estoy intentando poner a todo porque como son tan pequeñas. Bueno, pues ese es otro Aeonium Pinkwitch. Y este. Anda, que no te lo he puesto para que lo vean. Muy bien, Paquitina, así se hace. Bueno, habéis visto que ahora sí que he puesto más abajo el micorrizas y encima le he puesto tierra para que no le dé el sol. Aunque igualmente le pondremos piedra, ¿vale? Piedra no, le pondremos pómice, que es como piedra pómez, me parece. ¿Vale? Espero que hoy se me oiga bien. Hemos subido un poquito más arriba el micro y no tengo ninguna cadena ni medalla ni nada donde choque y esperemos que hoy se me oiga mejor que otros días. Bueno, pues este es otro Aeonium que me encantó, que es el Black Magic Variegado, ¿vale? Ese lo voy a poner aquí. Me encantó. Bueno, yo me haría de todos. Y poquito a poquito, a lo mejor lo hago. Pero los aeoniums tampoco son plantas comunes. Estos variegaditos, ¿vale? Los otros sí. Los otros sí que son más comunes. El Sbarkov, el kiwi, el... ¿Cómo se llama el otro señor? No me acuerdo ahora mismo el nombre. Sí, los arboreums. Pero este tipo de aeoniums, pues también son un pelín más delicaditos. Y un pelín más caros. Pelín, no mucho. Pero un pelín. Entonces, oye, iremos haciendo poco a poco, ¿no os parece? Bueno, pues esto. Le voy a dejar este pan porque con esto ya puede él alimentarse de lo nuestro, pero le voy a subir más la tierra para que quede altito. Esta tierra ya sabéis que es tierra negra con perlita, que la que yo compro es aquella que os enseñé el otro día que ya tiene perlita, pero yo le he añadido una poquita más para que drene mejor. En esta ocasión, en otras ocasiones no, pero me quedaba un culín y para ese culín me estaba ocupando un espacio enorme y no
No lo, solamente os lo pongo aquí. ¡Socorro! Ricardo, menos mal que te tengo a ti. Y ahora me está diciendo Ricardo. Y las micorrizas, yo digo, ¡ay! Bueno, pues se las pondré y moveré la tierra. No os preocupéis. Ahí. Y esperemos que le vaya bien. Ahí. No tan hondo. Me he pasado tres pueblos empujándolo para abajo. Esa no está. Pues eso. Me encantan los aeoniums. En el primer vídeo que, si alguna tiene curiosidad, en el primer vídeo que grabé hace... Bueno, ahora ha hecho 2 años que estamos en el canal de YouTube. Nos ha felicitado YouTube por hacer 2 años que estamos en el canal. Pues el primer vídeo que hice de los aeoniums, madre mía de mi vida, yo no daba un duro por ellos. Me gustó. Me gustaron después. Primero no los conocía y hice de malezas que no os lo podéis imaginar. No os lo podéis imaginar. Pero bueno, si tenéis curiosidad por saber lo que hice, de verdad, que os reiréis un rato porque la verdad... Está muy bajo, ¿tú crees, Ricardo? ¿Lo subo? ¿Está bien? Bueno, pues este es el Black Magic y lo he tapado con esto. El Aeonium Black Magic. Variegado, cuidado. Variegado. No sé si se dará por hoja. No tengo ni idea si se dará por hoja. Yo como tengo ahí 2 hojitas, es que me ocupan mucho. Me ocupa mucho espacio todas las... ¿Vale, chiqui? Lo pongo aquí, ¿vale, Rey? Ahora te quito aquello y las recorro un poquito para allá. Bueno, pues esta, ¿dónde la pones, Paquitina? No la pondré aquí. Sí, perfecto. Vamos a cambiar el sustrato. Que esto ya son otro tipo de plantas. Algo he tirado. ¿Qué he tirado, papá? Ah, una maceta vacía, sí que es cierto, que había puesto. Pues la voy a poner aquí. Me gusta mucho esta planta. Mira, vino, esta se soltó, pero ya sabéis que esto coge enseguida. Y yo por si acaso. Le voy a poner... Le voy a poner enraizador. Este es el nombre. Y esto. Es que esto es casi todo coco. Me parece a mí. No tiene casi nutrientes. Entonces la voy a descubrir un poco más. Y la voy a poner así ahí. No le quito más. Ahora pondré micorrizas, Ricardo. Que no se me olvida ya. Menos mal que te tengo a ti, ¿verdad, cariño? Porque sí, sí que se me olvidaba antes, sí. ¿Perdona? ¡No! Por favor. Sería sobrealimentarlo si yo le pusiera osmocote y todo. ¡Madre mía! No, cariño, una cosa u otra. Es porque me lo preguntó una señora del canal que, y entonces le dije, si a ti te, porque dice, no sé dónde comprarlo. Yo lo compré en Amazon, ya os digo que tampoco sé si en otros lugares los hay. Igual sí, pero yo lo desconozco. Mucha gente a lo mejor luego me dirá, pues en Leroy Merlin hay, o en algún sitio de, pero yo lo desconozco, porque yo a Leroy Merlin voy. Si necesito una bombilla, si necesito algo para casa.
me pilla desmano, me pilla muy lejos y no tenemos por costumbre irnos a pasear allí, ¿eh? Entonces esta la pongo aquí, aquí que la puedo clavar mejor, porque ahí está el pan y está más duro. Pues esta es la Echeveria Pulvinata Devoción. Ya sabéis que hay tres clases de pulvinatas. La pulvinata devoción, la pulvinata rubí, perdón, sí, la rubí y la otra se llama, ahora no me acuerdo, luego lo pondré si acaso, Ricardo, en ese momento no me acuerdo. Ahora esto lo voy a poner aquí para que no le coma a Ricardo la cámara. Estas las voy a poner ahí abajo. Y estas las voy a poner aquí. ¿Ya está, cariño? Pues ahí. Luego le pondremos nosotros la piedra. Mirad, yo compré esta Echeveria, ¿vale? La Echeveria Perfume. Se la compré a Villa Maravilla. Y me gustó tanto que pensé, madre, de aquí que se haga. Y la puse aquí en esta. La volvió a poner en otra lista. Porque cuando yo le puse dos, me dijo no quedan, se han terminado enseguida. Bueno, pues luego le pedí dos más y lo que vamos a hacer es una macetita. Con ellas tres, ¿vale? Con ellas tres voy a hacer una macetita. Entonces, no tengo piedra, papá. No quiero hacer demasiado ruido. Bueno, pues las voy a poner ahí, a las tres, juntitas. Yo creía que era, fijaros que yo lo he buscado en Google y en Google me dice que es un Graptopetalum. Graptopetalum perfume. Y yo creo que la cogí porque era Graptopetalum. A mí sabéis que me apasionan, porque han sacado tantas variedades de los Graptopetalums, me gustan tantísimo. No le he puesto. Perdón, cariño. Lo compré como Graptopetalum, pero lo busqué en Google y me ponía, porque luego en la otra lista vi Echeveria. Entonces, claro, ya no sabes exactamente a qué estás haciendo, qué estás comprando. Y en Google viene como Graptopetalum, pero también me parece que viene como Echeveria. Así que juzgad vosotros. Luego cuando florezca, en la florecita, sabremos con la flor. Pues eso que digo, que cuando florezca, al igual que la Victor Kane variegada, sabremos si es Graptopetalum o si es... Uy, mira, 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 mira. Tiene hijuelos, pero se está deshaciendo las hojitas. Mira, no sé por qué. Mira. Esta es la que yo tenía, ¿eh? Esta es la que yo tenía. Tiene hijuelos, pero no tiene mucho sentido que se desmorone. Igual la he regado demasiado. Yo que estaba tan contenta porque estaban tan gorditos sus hijuelos y su... Pero bueno, ahí estarán las tres. Ahora, mira, va a florecer. Tiene hijuelos, se ha desmoronado. Hija mía, lo tienes todo, cariño. Aquí no le pongo, no sé si le he puesto, pues le pondré un pelín, que no la voy a regar en tiempo, porque si esa se ha desmoronado, es porque están llenitas de agua las hojitas. Como son gorditos, como los pachifitums y eso,
Pues, ahora verás, con este palito voy a guardar dentro la micorriza, ¿vale? Y luego ya le pondremos, pues como os decía, como en cada sitio viene de una manera, lo voy a dejar con Echeveria, pero cuando florezca sabremos. Señor. Graptoveria perfume, Echeveria perfume, Graptopetalum perfume. Viene de todas las maneras. En cada lista viene de una manera. Espérate un segundito, cariño, que tiene. Está sucia. Esos que están entrando por el otro camino de Inma. Bueno, pues ahí la dejo. Estas jarritas son muy bonitas, pero son muy cerradas porque mira, no está mojada la tierra. No tienen demasiada, no sé, demasiada ventilación a lo mejor. Voy a coger las hojitas que están un poquitín mejor. Porque si es, esta está muy aguada. Estas están bien. Esta está muy aguada también. Las pondré porque si es, esto me lo regaló para Navidad. Estas las dejaré a un ladito. Recuérdamelo, papi, que tengo una cabeza de chorlito. Por favor. Estas las tiro porque están muy aguadas. Y estas las guardo ahí. ¿Ya está, cariño? Bueno, pues esta tierrita que hago contigo. Esta tierra no es mala. Lo que está es, si está puesta de hace nada. La dejaré ahí, que se ore. Bueno, pues vamos a por más. Mirad, esta es la Echeveria Platinum, que es un híbrido de la Lawi. Mirad qué bonita es. La Lawi tiene muchos híbridos, muchos. Todos son preciosos. Y mirad toda la pruina que tiene. Hay que tener mucho cuidadito al manipularla por la pruina que tiene. A ver, vamos a ver. ¿Qué no será esta, papá? Quizás. Porque las otras son muy pequeñas. ¿Vale? Pues la voy a poner aquí. Ya tiene sus piedrecitas y todo. Da la sensación que está la tierra húmeda. Y no es el caso. Bueno, vamos a darnos prisa, que ya se ha ido el sol. Y luego no tendremos luz para hacer el final. Y aquí pasa así. De repente se va y te quedas a oscuras. A ver, corazón, que no te quiero manipular mucho por la pruina que tienes. Te duele el oído, Happy, cariño. No le he puesto, como está todavía bajita. Fijaros, las que plantamos el otro día en las macetas esas tan bonitas que me regaló Ricardo, todavía no están regadas. No sé exactamente el día que fue, pero no están regadas porque están preciosas. Yo creo que es de la humedad que hace aquí, pero es que la imbricata que te puse en el suelo tampoco. Tampoco está regada y están, no os podéis imaginar lo bonitas que están. Bueno, pues esta es la Platinum, que es un híbrido de la Lawi. Hoy hay muchas plantitas nuevas.
Esto es el regalo que me hizo. Qué lástima. Yo quiero una pequeña, una pequeñita. Sí, cariño, perfecto. Ya voy. Mirad, esta es la Echeveria Román. Se parece un montón a la Impi. Mirad, esa es la Impi. Y esa es la Román. ¿Verdad que tiene mucha similitud, Ricardo? Quizá esta tenga más gorditas las hojitas, o sea, más grande la roseta, pero tiene un montón de parecido. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ponerla Yo me aquí. equivocaría. Yo, porque me han dado los nombres, papi, si no, ¿de qué? Aquella se la compré a César y me dijo que era la Impi, yo no tengo por qué dudarlo. Y esta se la he comprado a Vivi de Villa Maravilla, menos todavía, porque con Vivi tengo más confianza y más. ¡Uy, mira, papá! Mira ese chiquitín. Mira, ya hay otro. ¿Eh? Ay, no lo había visto. Qué ilusión me hace. Como si fuera un nieto, como si fuera algo mío. No, entiéndeme que me hace ilusión, Ricardo. Mucha, mucha, mucha. Ahora le pondré. Ahora hace fresquete. ¿Eh, Ricardo? Pues si tú te estás quedando pajarito, yo que no llevo chaqueta, ya te diré cómo me estoy quedando. Ni camiseta ni nada. Porque por la mañana tienes una temperatura y por la tarde, muy bien, así sea, fuera. Y por la tarde, mirad, es que estoy escondiendo las micorrizas, ¿eh? Porque como lo he subido tanto y ahora después van las piedras. O sea que no sufráis para nada. Esta es la Echeveria Román. ¿Lo pongo así, Richie? Sí. No, no, que me quedan dos. No las puedo dejar, cariño, lo siento mucho. No. A ver. ¿Sabéis qué pasa? Que no veo muy bien, ¿eh? Raptopetalum rusvi. Yo no sé Raptopetalum. si tiene Discúlpame, no estoy entendiendo. Vale, cariño, mira, me quedan estas dos. Esta es la Emerald. Y esta es la, Dios mío, Graptopetalum rusvi. Esta era la Emerald, que yo vi un buquete precioso en la foto y mirad qué pequeñito. Pero y esta, que también tenía el nombre, a la Graptoberia talum, no. No lo sé, esa no lo sé. Ya lo buscaremos y os lo diré. Esta es la Rusby, que es la que me regaló el regalito que recibí de ella. Que necesitaría una maceta pequeñita, de esas que a veces buscamos, pero no sé dónde hay, sinceramente. Pues aquí pondré las pequeñitas, estas que tengo aquí, todas juntitas. Y así mataremos tres pájaros de un tiro. ¿Qué os parece? ¿Eh? Tres, porque tengo esta, Dios mío, ¿y esta cómo se llamaba? No lo sé. Esta es la Echeveria Emerald, que yo vi un bouquet más grande, más bonito, la Emerald Green. Y resulta que, claro, en la foto de cerca las ves inmensas. Pero luego, hola, princesa, ¿qué pasa? ¿Eh? Espérate un poco, ¿vale?
No le he puesto esto, ¿verdad, cariñet? Son muy pequeñitas. ¿Eh? Voy a moverlo un poco para que se baje, aunque luego ya sabéis que le pondremos la piedra que corresponde. Esta, no sé cuál es, pero os lo pondré porque lo tengo en el... Se me debe de haber traspapelado el nombre porque yo tenía todos los nombres preparados, ¿vale? Y esta es... Madre mía, si parece la misma. No lo sé. Igual es la misma y por eso yo digo, uy, si yo vi un buquete enorme, pues era la misma. Sí es la misma, sí, pero estas son pequeñas. La Emerald. Yo digo, si yo vi un buquete enorme y ahora están muy chiquititas. Pero eso será por eso. Esta es la Emerald Green. Voy a ponerle más tierrita. Y con esto, amigos, hemos terminado. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Para nosotros es un honor tener gente tan fiel, de verdad os lo digo, porque hace 2 años y hay mucha gente que está casi desde el principio. A la gente nueva también bienvenida, ¿vale? Pues esta es la Emerald Green, falta poner green, ya lo pondremos. Mira, aquí hay dos más. A ver, corazón. Las voy a poner ahí. Pues estas eran todas la misma. Por eso yo digo, yo vi un bouquet precioso y ahora mira qué chiquititas. Y esta es la Graptoberia rusbi. Ahí está, chiquitín. ¿Ves? Esta no la puedo tirar porque las tengo allí. ¡Happy! ¿Ya está, mi chico? Bueno, pues amigos, muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vernos y por estar ahí con nosotros tanto tiempo. Y a los nuevos, quedaros, porque siempre hacemos cosas bonitas para vosotros. Amigos, darnos un like si os ha gustado lo que hemos hecho, por favor. Cuidaros mucho, quereros mucho. Que sepas, Shirley, que estamos contigo, ¿vale? Estamos contigo. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.
Caress out.